Muy buenos días, amigos pescadores. Hoy me encuentro con nuestros amigos pescadores Andrés, nuestro amigo John, guía de pesca. Johncito, cuéntanos hoy de dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál es el objetivo hoy. Bueno, buenos días. Venimos desde Puerto Gaitán. Estamos a la altura de la vereda Puente Arimena. Nos quedan 2 horas de camino aproximadamente. Vamos a buscar el río Muco. Entonces, pues seguimos aquí en la travesía. Estamos empezando a ver el amanecer. Está un poco nublado, pero es algo hermoso para apreciar. Muchas gracias. Espero nos acompañen en esta nueva aventura, travesía Río Muco. Amigos pescadores, hemos llegado a nuestro destino. Johncito, cuéntanos en dónde estamos y cuál es nuestro objetivo. Bueno, señores, después de 5 horas de camino, acabamos de llegar acá a la finca Bellavista, en la vereda Carimagua, ya en límites con el Bichada. Pues la idea es llegar y embarcar ahorita ahí en el río Muco. El objetivo para hoy es el Tucunaré Cinchao. Tucunaré real. Entonces esperamos tener unas buenas capturas para mostrarles y que sea del gusto de ustedes. Aquí con el amigo Andrés, ¿qué le ha parecido a usted la travesía hasta el momento? No, pues yo insisto, todo espectacular, del paisaje, como pueden ver, esto es un paraíso. Y un paraíso que está para todos y de la mano pues de John que nos está invitando a disfrutar. Y bueno, pero para hoy pues tratar de tener ese trofeo, el Tucunaré. Entonces vamos a ver si lo podemos traer y darle unas buenas fotos. Entonces acá Johncito, síganlo en sus páginas y todo espectacular, el paseo, la comida, la atención, todo súper. Entonces invitados y sigan a Johncito y por acá lo esperamos para que sigan disfrutando. Gracias por la recomendación, Andrés. Entonces vamos a proceder a montar motores y a dirigirnos hacia el río. Síganos en nuestro canal. Esperamos tener buena producción para que sea del gusto de ustedes. Muy bien, amigos. Hemos llegado a nuestro punto de partida. Aquí estamos con nuestro amigo Andrés. Está alistando la embarcación. Tenemos muy buenas condiciones del agua. Tenemos buen nivel de río y muy buena claridad del agua para hacer muy buenas capturas con señuelo. Esperamos se queden con nosotros, síganos en nuestro canal Fishing Colombia. Muchas gracias. Bueno, seguimos en la jornada de pesca acá en el río Muco con el amigo Sebastián, el amigo Andrés que está en la proa. Pueden ver ese aguacero tan hermoso. Privilegiados por este espectáculo de la naturaleza. Estamos en el charcón del caimán. Hemos visto varias veces caimancito. Está relativamente pequeño para la de ellos y pero encontrárselo puede ser poco tedioso. Excelente. Llueve en el paraíso natural. A cántaros. Pero
pero eso no nos impide que sigamos pescando. Seguimos insistiendo. Bueno, iniciamos acá con nuestro amigo Andrés. Vamos a ver cómo nos va. Amigo John de motoriza. Vamos, Andresito. ¿Dónde canalete? Bien pensado. Bueno, el amigo John con su captura. Pelelo, papi. Trabájelo. Hielo. Qué hermoso pavón. Hielo. Hermoso, hermoso. Espera que se suelte. No, ese ya no se suelta. Muchachos. ¡Buja! La idea es subirlo sin lastimarlo, ¿no? Ah. Buena, buena, John. Excelente, papi. Excelente. Muéstrelo a la cámara. Espera, porque él se sacó y me jode. ¿Qué tenemos ahí, John? Esto, por lo que vinimos. Los trofeos. El tucunaré pintalapa, cinchado. Cuando tiene su metamorfosis en adultez. Un ejemplar hermoso. Como lo podemos ver. El grip, ese mal grito, no está maltratado. Pavoncito de más que. Este no tiene báscula, ¿no? ¿Sí? No me gusta pesarlas así. ¿Dónde está la báscula? Bien, lo tenemos. Qué buena, John. Excelente. Vamos otra vez para arriba. Eso. Otra barribita, otra barribita. Vamos, nene. Eso. Ya vamos. No. Vamos a sacarlo. A sacarlo. Este sí no le puedo meter nada.
Uy. Ya. Bueno, señores, vamos a hacer la respectiva liberación. Este hermoso tucunaré. Quítale la barra.